Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de hoy voy a presentarles el caso Antonia Barra. Es un caso que ha tocado el corazón de muchas personas alrededor del mundo. Nos entristece, indigna, nos ha impactado. He decidido presentarlos el día de hoy, contarles a ustedes quién era Antonia Barra, hablar de lo que sucedió con ella. Quiero comenzar hablando de Antonia, no de lo que pasó con ella, sino de Antonia antes del 18 de septiembre de 2019. Antonia era una joven de 20 años de edad, estudiante de ingeniería comercial. Sus padres y amigos la describen como una chica alegre, muy feliz. Le gustaba pasar con sus amigos, le gustaba hablar muchísimo con su papá. Era una chica muy educada, soñadora. Justamente estaba aprendiendo, o sea, estaba perfeccionando su inglés porque su sueño era viajar al extranjero y estudiar en una universidad del extranjero. Se lo vi diciendo a sus papás: me quiero ir a estudiar afuera, quiero estudiar en el extranjero, ese es mi sueño, vivir en el extranjero. Estaba llena de vida, llena de planes. Esa era Antonia Barra, una chica hermosa. Ustedes aquí la pueden ver. Su papá le cuenta que le gustaba arreglarse, verse bonita. Era muy inteligente. La verdad es que su padre estaba muy orgulloso de su hija. Esa era Antonia Barra. Antonia decide quitarse la vida el día domingo 13 de octubre de 2019. Sus padres en ese momento no entendían qué es lo que estaba pasando, hasta que encontraron en el celular una serie de audios en WhatsApp de su hija, de Antonia. Era Antonia relatando una serie de hechos que hizo que este suicidio tuviera una explicación para los padres. Y ahora mismo los padres revelaron qué es lo que su hija trató de ocultar por casi un mes. Antonia, en los mensajes de audio, cuenta que fue violada en una discoteca de Pucón. Por si acaso, Antonia es de la ciudad de Temulco, en Chile. Entonces, Antonia, el 18 de septiembre del año 2019, va a esta discoteca con un grupo de amigos. Eran justamente las fiestas patrias de Chile. Le pidió permiso a su papá, el papá le dijo: está bien, anda. Antonia era una chica bastante tranquila, tenía buenos amigos. Entonces el papá confiaba en que nada malo iba a pasarle a su hija. Se va Antonia con sus amigos, pero estando en la discoteca, Antonia desaparece. Y no es hasta horas más tarde que una amiga de Antonia recibe una llamada de Antonia donde la propia Antonia, llorando, asustada, le dice: ven a recogerme a este sitio. Un hombre estaba encima mío violándome cuando me desperté. Cuando la amiga llega, encara a este tipo, le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Qué le hiciste a mi amiga? Y este hombre así le dice: no, si ella quiso venir conmigo, estamos pasándola bien, ella quiso, que no sé cómo. Estaba borracha y quiso venir conmigo. Y Antonia: no, yo no me acuerdo de nada. Lo que hace Antonia es pedirle a la amiga que por favor no le cuente nada a nadie. ¿Ok? No quiso denunciar en ese momento. La amiga, por tratar de ayudar a Antonia o tratar de calmarla, le dijo: está bien, no vamos a hablar nada de esto. Y Antonia decide callar, no hablar.
Y siguió el resto de los días comportándose como si nada. Los padres nunca se enteraron de lo que sucedió aquel día 18 de septiembre de 2019 en las fiestas patrias de Chile. No se enteraron porque su hija, porque Antonia no demostraba tristeza. Siguió siendo su vida normal. Siguió yendo a la universidad, saliendo con sus amigos, comiendo con sus padres, hablando con su papá, porque ella hablaba muchísimo con su papá. Siguió haciendo su vida normal. Pero al parecer, este ataque fue tan traumático para Antonia que realmente no lo pudo superar. Y el ataque que ella vivió, al final terminó cobrando su vida. Porque toma la fatal decisión de acabar con su vida. Y es aquí cuando los padres, al escuchar esta serie de mensajes de texto, de audios, de meterse al teléfono de Antonia y encontrar que ella había contado a algunos amigos muy cercanos, había contado del ataque. Les había dicho el nombre del atacante. Les decía, este presunto sospechoso, vamos a decirlo presunto porque nuevamente hay... tenemos que considerar la presunción de inocencia. Entonces, voy a decir presunto sospechoso. Pero Antonia, en sus audios, lo acusaba fervientemente. Dijo, Martín Pradenas Du, de 28 años de edad, residente de la ciudad de Temuco, me violó aquel día. Supuestamente este hombre ya habría cometido lo mismo con otras chicas, por lo menos 4 chicas, por lo menos. El padre actualmente de Antonia Barra está pidiéndole a todas las chicas del lugar, de la ciudad de Temuco, que si fueron violadas o asaltadas sexualmente por este tipo que ustedes están viendo aquí, se comuniquen con la familia, porque es la única manera de hacerlo pagar. ¿Dónde exactamente ocurrieron los hechos? Sabemos que eran en la cercanía de una discoteca de Pucón, porque es a donde Antonia fue. Pues al parecer ella se encontraba en una cabaña. Esta cabaña había sido rentada por este tipo, por Martín Pradenas Dur. Supuestamente 4 hombres y una mujer, era cómo se componía un grupo, que habrían ido supuestamente a quedarse en esa cabaña. Ya, eso lo dice la dueña de la cabaña que les arrendó el lugar. Esta mujer, la dueña de la cabaña, menciona que las personas que estaban en aquel lugar, que fueron que le rentaron, eran jóvenes. Ella los vio normales, les decidió alquilar la cabaña. Y ellos llegaron en un Mercedes-Benz blanco del año 2013. Ahora, el ataque, la violación que sufrió Antonia Barra fue el 18 de septiembre, como se los mencioné. Ustedes se preguntarán, ¿por qué Antonia Barra, si decide seguir su vida normal, le dice a su amiga, no cuentes nada a nadie, yo no les voy a contar a mis padres ni a la policía, me voy a quedar callada? ¿Por qué, si siguió su vida normal, si siguió asistiendo a la universidad, si siguió saliendo con sus amigos, hablando con sus padres, por qué decide quitarse la vida aquel día, domingo 13 de octubre de 2019? O sea, ¿qué hizo que ella, de pasar a querer seguir su vida normal, luego pasara a acabar con su vida? Pues al parecer, la joven habría estado recibiendo amenazas e intimidaciones por parte de Martín Pradenas Du. Ahora, los mensajes están ahí, las llamadas están ahí. El padre dice que este hombre la habría llamado aquel día domingo a su hija para amenazarla. ¿Por qué?
porque Antonia, cada vez que podía, le reclamaba a este tipo que era un violador, que era un monstruo, que lo iba a denunciar, pero él, ¿qué le dijo a Antonia? Y esto aquí ustedes seguramente los va a indignar. Este hombre le dijo, a ti nadie te va a creer, porque yo voy a decir que tú estabas borracha, porque tú estabas en una discoteca. ¿Qué? Le hizo sentir a ella que por estar en una discoteca, ella tenía la culpa. Que por estar borracha, porque luego ella dice, yo no estaba borracha, a mí me drogaron, porque yo perdí el conocimiento. Y luego también en su relato, ella cuenta que este hombre la estaba amenazando. Le decía que él tenía mucho dinero, nunca lo iban a tocar. Poco más él, si ella hacía algo, la sociedad entera la iba a discriminar a ella. Y ella, al verse encerrada, al hacerla tan pequeña este tipo, ella decide acabar con su vida. Pero dejó los audios para que todos supieran la clase de tipo que era Martín Pradenastur. Ahora, ustedes se preguntarán también, porque fue una de las primeras preguntas que a mí también se me pasó por la mente, y era, pero si Antonia estaba con sus amigos, con la amiga y el enamorado de la amiga, ¿por qué en cierto momento ella desaparece y desaparece con este tipo? Y la segunda pregunta, ¿ella conocía a este tipo para que las personas que estuvieran a su alrededor en la discoteca la vieran con él y pensaran, oh, es normal que ella salga con él? Pues las dos respuestas han sido, sí, ya contestadas por su padre y sus amigos. Ella no era amiga, que quede muy claro, no era amiga de este hombre, ¿ok? Ella lo sacaba, lo reconocía porque era un joven ya conocido y además porque entre el círculo de jóvenes se sabía, habían estos rumores de que este hombre manoseaba a las chicas y que algunas de ellas, como que en secreto, en voz baja, decían él había abusado sexualmente de una chica, de la chica tal. Ya, pero todo era como que en voz baja porque realmente ninguna chica había denunciado nada. Entonces, Antonia lo sacaba, los amigos de Antonia lo sacaban a este tipo y a sus amigos, pero no es que eran amigos de él, ¿me explico? Ahora, la amiga y el enamorado de la amiga, en un momento, ellos lo relatan, pierden el rastro de Antonia. Fue un momento, me imagino que salieron a bailar y de pronto no la vieron. Y es esta amiga la que luego va y en busca de Antonia. Cuando preguntan qué pasó con Antonia, qué pasó con Antonia, la gente que estaba alrededor, o sea, los testigos que estaban alrededor, dicen, bueno, nosotros vimos a Antonia salir con Martín y un grupo de hombres, de amigos que estaban con Martín. ¿Ok? Y aquí comienza a revelarse nuevamente más información sobre este tipo. Pues al parecer, y se habla, y lo ha dicho el padre de Antonia Barra, esto se podría tratar de otro caso muy parecido al caso de la manada. Por cierto, ustedes han pedido muchísimo que hable de ese caso. No lo he presentado, pero déjenme saber si quisieran que les presente el caso de la manada. Bueno, al parecer, este caso, el caso de la manada, en resumen, es un caso que trata a unos jóvenes en España que en manada violaban a unas jóvenes, a chicas, cazaban a chicas, determinaban su presa, porque así ellos le decían, y entre todos las violaban. Entonces, al parecer,
Esto de aquí sería un caso de manada. Y no sabemos qué cosa le dijo este tipo a Antonia aquel día que ella decide suicidarse. O sea, ¿qué amenaza le dijo para que ella tomara esta decisión? Lo que la fiscalía está, perdón, el abogado de la familia de Antonia está ya diciendo en medios, y lo estoy leyendo aquí, es que podría tratarse, o sea, que a ella la drogaron con una droga especial, porque cuando ella describe su ataque, ella en todo momento dice: yo no me acuerdo de nada. Yo solamente recuerdo que abrí los ojos y este hombre estaba encima mío violándome. Y entonces es cuando ella lo empuja, lo golpea, agarra su teléfono y logra comunicarse con su amiga. Y ahí es cuando su amiga llega en el carro, la sacan a ella de ese lugar, de la cabaña. Y la amiga ve que efectivamente no solamente se encontraba Martín, sino era un grupo de hombres, que ella más o menos creería que eran unos 6 personas, pero ya la dueña de la cabaña confirma que eran 4 hombres y una mujer. ¿Podrían tratarse de más personas que estuvieran en aquel momento? No se sabe. Pero la dueña de la cabaña dice que eran 4 hombres y una mujer, todos ellos jóvenes. Martín, 28 años. Antonia, 20 años. El día martes 15 de octubre de 2019, 2 días después del suicidio de Antonio, es cuando el padre sale a hacer la denuncia. Ya después de que recopila todos estos audios, de que habla con los amigos de Antonia, y ya en este momento el padre tenía a 2 chicas que estaban dispuestas a declarar en contra de Martín. Estas chicas les habían contado al padre, luego que se enteraron que Antonia se suicida, estas chicas les tocó el corazón, porque ellas habrían exactamente experimentado lo mismo que Antonia. Y le relataron al padre, al abogado, a la familia entera, todo lo que este hombre les hizo a estas chicas. Ellas les cuentan detalle a detalle exactamente lo mismo. Y es aquí cuando el padre dice: este hombre trabajaba, o sea, tenía un modus operandi, hace exactamente lo mismo a todas las chicas. Porque una chica le contó lo mismo, o sea, les contó exactamente lo mismo que la otra chica y exactamente lo mismo que Antonia decía en los audios. Y el martes 15 de octubre el padre pone la denuncia. El día miércoles 16 de octubre, o sea, la semana pasada apenas, 2 chicas más se acercan a poner denuncias en contra de Martín Bradenas Tour por un abuso sexual. Además, también existe una joven que dice que fue violada por Martín cuando tenía 13 años, que cuando era menor de edad. Y toda esta información ha ido poco a poco revelándose. La chica que en 2013 tenía 13 años de edad, ya en 2019 ya prácticamente le había contado a Antonia todo lo que le había sucedido a ella también. Entonces Antonia sabía de que a esta chica la habría este hombre también asaltado sexualmente. Y aquí es cuando este caso se comienza a volver polémico. El padre de Antonia hace varias declaraciones. En estos momentos voy a poner algunos extractos de las declaraciones del padre para que ustedes escuchen de boca del propio papá de Antonia lo sucedido, lo que él escuchó en los mensajes de audio. Mi hija se quita la vida porque no supo resolver esta impotencia, este trauma que le provocó la violación. Mi hija dejó el audio, ¿cierto? Y detalladamente todo lo que sucedió. Ella se borró, ella no supo qué pasó, cómo salió de esa discoteca, no se acuerda de nada. Y ustedes podrán dilucidar, ¿cierto?, qué sucedió. Pues aquí hay un tema de trago, un tema de droga. Hay más pruebas que las que nosotros logramos recabar. Niñas que realmente hoy día pueden decir que fue violada por el mismo individuo
la misma persona, y eso no deja tranquilo porque ahí sí. Ok, ahí ustedes pudieron escuchar el testimonio de Alejandro Barra. Este es el padre de Antonia, un hombre con mucha entereza, un hombre fuerte, un hombre que está al pie de la lucha para que Antonia, para que su caso no quede en la impunidad, para que se haga justicia. Y él dice que a pesar de que su hija, si a este tipo lo encarcelan de por vida, él nunca va a tener de regreso a su hija. Su hija ya no está con él. Pero por lo menos él tendrá la paz de saber que este tipo no va a volverle a hacer lo mismo a otras chicas, a truncarle la vida a otras mujeres, a amenazar a otras mujeres con su poder, con su dinero. Y también el padre invita a la policía a hacer una investigación exhaustiva, porque el padre, una y otra vez, el padre, el señor Alejandro Barra, lo dice: esto de aquí no solamente tiene como principal sospechoso a Martín Praenas Llull. Aquí hay un grupo de personas que, acostumbradas ya a cometer este tipo de delitos por, no sé, por diversión, por gusto, por sentirse, no sé, el padre, el señor Alejandro Barra, dice: investiguen a este grupo de personas. Y los invito a ustedes a seguir también este caso atentos. Yo voy a estar siguiendo este caso atenta para presentarles más avances de la investigación. Por el momento, ¿cuáles son las cosas que se han ido liberando? El pasado día viernes, ya la policía de investigaciones confirmó la presencia de 4 denuncias en contra de Martín Praenas Llull. ¿Okay? Por haber violado a otras jóvenes, 4 jóvenes más. Entonces, eso es lo que se sabe hasta el día viernes. Vamos a ver qué sucede conforme pasen los días. Déjenme saber qué ustedes opinan de este caso que he presentado hoy, en Martes de Misterio. La verdad, un caso, ¿cómo es? Es triste, pero al mismo tiempo da tanta rabia que nos indigna. Nos indigna a todos como sociedad. Y aquí los invito a todos a estar muy atentos a las personas que nos rodean. No porque alguien está siempre sonriendo y feliz, está feliz. Que a veces eso puede ser una máscara. Según los psicólogos, existe eso de ahí, ese desdoblamiento de personalidad. Bueno, podríamos hablar también horas y horas de en cuanto a la parte psicológica. Lo que es importante es que tenemos que estar ahí. Si somos testigos de un caso de violación, no quedarnos callados, no querer pretender proteger a la víctima del agresor callando. Aquí se protege hablando, porque así se evita que este tipo de personas sigan cometiendo este tipo de delitos. Déjenme saber ustedes qué opinan de este caso. Me gustaría leer sus opiniones, siempre respetando a la víctima. Espero que sus opiniones sean muy educadas, con mucho tino. Recordemos que la familia de Antonia está dolida y recordemos que aquí la víctima es Antonia. ¿Ok? Quiero saber sus opiniones. También les quiero comunicar que esta semana voy a estar subiendo más casos. No se sorprendan si ven un caso mañana, pasado. No quiero decir qué días. Estén atentos al canal, porque en esta semana, los últimos días de octubre, quiero subir varios casos. Así que, nuevamente, no se sorprendan si ven más Martes de Misterios en estos días. Los espero en Martes de Misterio. Voy a leer sus mensajes. Por aquí les dejo estos videos recomendados, mi canal de blogs, mis redes sociales y el hashtag Justicia por Antonia. Nos vemos en el siguiente episodio.